Cuba Información. Cuba tiene cerca de 3.500 víctimas por actos terroristas, ejecutados, la mayoría, desde Estados Unidos. Pero, a días de dejar el gobierno, Donald Trump ha incluido a la isla en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo. El objetivo, entorpecer y retrasar toda iniciativa de diálogo de Joe Biden con La Habana. Los argumentos son alucinantes, que Cuba, país sede de las negociaciones de paz, no entregó a Colombia a la delegación del ELN, algo que el protocolo firmado impide taxativamente. Y su maligna interferencia en Venezuela, lo que sin duda más les duele. Que, aún causando daños gigantescos a sus economías, aún con la más poderosa maquinaria de desinformación, se van sin haber podido derrotar ni a Cuba ni a Venezuela.